Los concejales de Bucaramanga no han sido notificados, al parecer de una investigación verbal por parte de la Procuraduría, presuntamente por irregularidades en la posesión del personero de Bucaramanga, Augusto Rueda. No hemos sido notificados al respecto, no tenemos todavía bases de saber sobre qué nos están investigando. Sí, como digo, todo es especulación porque nadie ha visto el expediente y hablar ahorita sobre el tema pues no sería como legal porque no conozco sobre qué nos están acusando. El presidente de la corporación, Uriel Ortiz, aseguró que ellos actuaron en el marco legal y con la asesoría jurídica de funcionarios del Consejo. Nosotros nos basamos en los conceptos jurídicos que emiten aquí los juristas de la corporación y a eso nos atuvimos y yo creo que todo está sobre la legalidad, pero habría que mirar el pliego de cargos. La investigación aún no ha sido publicada de manera oficial por el Ministerio Público.